Hola, hoy es lunes 4 de junio del 2018, tag número 305. Ya estamos en junio. Enero, febrero, marzo, abril y mayo ya valieron, estamos en junio. Pero bueno, hoy traemos todo lo del nuevo servicio de internet en tu casa vía celular, las propuestas de los candidatos, de casi todos los candidatos en Facebook y mucho más en esto que se llama tag. Y bueno, como seguramente te enteraste, hay unos nuevos servicios de conexión a internet para las casas. ¿Cómo es este asunto? Como sabemos, hoy tenemos la posibilidad de tener internet en la casa o en la oficina, obviamente, por cable coaxial, por fibra óptica, por enlace satelital, donde lo que más domina es el coaxial, porque es lo que más hay en el país, ¿no? Fibra óptica hay mucho menos, solo en grandes ciudades hay fibra óptica, y en las ciudades, en algunas partes, hay fibra. Con este servicio de fibra puedes tener 200, 300 megas a internet sin mayor problema, es decir, ahí la velocidad es prácticamente ilimitada. Con el cobre llegas, ¿qué? Unos 50, ¿no? 50. Exagerando así de buenas. Y resulta que hace unos meses comenzó una de las telefónicas, que fue Movistar, a ofrecer un servicio. Le siguieron AT&T, después, el orden exacto no es así, pero bueno, empezó Movistar, después AT&T, después Blue Telecom, que es Televisa, y después Telcel. ¿Qué pasa con estos servicios? ¿De qué se trata? Bueno, igual ya viste, por aquí hicimos un unboxing de uno de ellos, el de AT&T. Bueno, a ver, vamos por partes. Si en tu domicilio no llega ningún servicio de conexión a internet, o llega, por ejemplo, Infinitum, que es el que más cobertura tiene, pero te da 3 megas o 4 megas y tú quieres más megas para tu casa, ¿qué opciones tienes? Pues hasta ahorita no había ninguna opción. Ya con estos paquetes de celular se amplían las posibilidades, siempre y cuando haya cobertura 4G en tu domicilio. Si no, no, aunque te compres todos y los pongas uno después del otro, no va a funcionar, porque es cobertura celular. Ahora, ¿qué pasa con esto? ¿Cómo funciona? Pues tú vas al operador que tú quieras, compras el módem, que es un módem, pues es un aparatito muy, muy simple, y pagas una renta mensual. En todo, en casi todos, hay dos modalidades. Ahí vas a ver una tabla que preparamos en 1.0. Hay dos modalidades, dos velocidades, 5 megas y 10 megas. Esto de bajada, obviamente. De subida, el caso de Telcel, por ejemplo, son 5 megas de bajada, 5 o 10 megas de bajada y 1 o 2 megas de subida. En el caso de AT&T son 5 o 10 megas de bajada, 2 o 5 megas de subida, todo en promedio. En el caso de Blue Telecom es igual, 5 y 10 megas, y de subida es 5 y 10 megas, ahí es, sí es simétrico aparentemente. Y Movistar ofrece nada más 10 megas de bajada y 3 megas de subida. Ahora, como es celular y como los datos viajan por el aire, hay una, lo que se llama política de uso justo. ¿Qué es eso de la política de uso justo? Bueno, para tu información, existen todos los servicios, ¿eh? El que existe en tu celular, en tu fibra óptica de 8000 megabits a tu casa, siempre en los contratos hay una política de uso justo. ¿Para qué? Para tratar de limitar un poco a los aprovechados, a los que con una conexión, por ejemplo, de fibra óptica, quieren darle servicio a un edificio completo con 1000 personas, porque hay gente que así lo hace. Entonces, la política de uso justo es, utilizas tanta cantidad de información al mes o cada periodo, y cuando cubres o llegas a esa cantidad de megas, te bajamos la velocidad. El servicio es ilimitado porque sigues navegando, pero te bajamos la velocidad para que no te aproveches. En el caso de Telcel, la política de uso justo es muy, entonces, muy simple. Para la primera opción, que es la velocidad de 5 megas, o sea, el más lento, tienes 100 gigabytes al mes. Si te pasas de los 100 gigabytes, baja tu velocidad a 1 mega. No te desconecta, pero baja 1 mega. Y en el caso de Telcel, del paquete de 10 megas, el más rápido, tienes 150 gigabytes para navegar al mes, y cuando pases o cuando topes los 150 gigas, te baja a 2 megas. En el caso de AT&T, tienes en el primer paquete igual, es prácticamente lo mismo, tienes 100 gigabytes incluidos y baja a 2 megas si te pasas. Y en el paquete de 10 megas, en el paquete más rápido, tienes 150 gigas y si pasas, te baja a 5, a la mitad. En el caso de Televisa, Blue Telecom no aplica.
será que no está topado, no hay política de uso justo. Y en el caso de Movistar es el más golpeadón, 60 gigabytes es la cantidad de datos que te incluyen en el paquete. Y si lo pasas o consumes los 60 gigas, te baja a 2.5 megas. ¿Cuánto cuestan? Prácticamente cuesta, caray. Bueno, a ver, el de Telcel, el barato, 200 pesos al mes. El caro, 349. En el caso de Movistar, de AT&T, cuesta exactamente igual, 200 pesos al mes por 5 megas, 349 pesos al mes por 10 megas. En el caso de Blue Telecom, alias Televisa, 5 megas, la velocidad de 5 megas, 225 pesos al mes, y 10 megas, 375 pesos al mes. Y en el caso de Movistar, nada más hay una velocidad que son 10 megas y cuesta 399 pesos al mes. ¿Se te hace caro o barato? Pues es más, no, sí se me hace caro. ¿Caro? A ver, si no hay en tu casa fibra, no hay cobre, no hay nada. No, si tomando en cuenta eso sí está bien. Estás conectado. El error que yo tuve fue que comparé el servicio que tengo ahorita. Ah, no. No, está mal eso. No, comparando, creo que no. Aquí, este servicio está enfocado claramente a los que no tienen ningún servicio. O tienen el muy sencillito de por cobre, de que le da 3 megas, ¿no? O 4 megas en el mejor de los casos. ¿Cuánto cuesta el módem? En promedio unos 1.300, 1.400 pesos, en promedio. En el caso de Blue Telecom es sin costo. Ah, aquí viene lo bueno. Cuando salió esto dijimos, ya le hicimos, porque tenemos un módem en cualquier lugar, ¿no? Te lo llevas a casa de tu tío, del suegro, de la suegra, del cuñado, para ver el partido. Pues no, el servicio no está hecho para eso y no entiendo bien por qué. Igual es saturación, puede ser, no lo sé, pero bueno, la cosa es que está diseñado para que lo utilices en un solo domicilio, en un solo lugar. Claro, adentro de tu casa, donde quieras, pero en un solo domicilio. En el caso de Telcel, si te quieres cambiar de domicilio, pagas 100 pesos. En el caso de AT&T, el primer cambio es gratuito, después pagas 100 pesos por cambiarte o cambiar el módem de lugar. También en Blue Telecom, el primero no te lo cobran y después pagas 150 pesos. Y en Movistar pagas 200 pesos si te quieres cambiar de domicilio. Debe ser una política ahí, me imagino, de saturación. Me imagino, no lo sé. Pero bueno, ahora, ¿para qué te alcanzan 10 megas, no? O sea, finalmente, ¿cuál es el desempeño de una conexión de 10 megabits? A ver, jala bien Netflix, juegos, no tengo la latencia, no creo que jale muy bien, sí vas a poder jugar, pero no creo que muy bien, y todo lo que es navegación, por supuesto, con 10 megas navegas en cualquier lugar sin mayor problema. Yo creo que aquí el secreto, bueno, el chiste es streaming de video, ¿no? Porque también música, pues, sin problemas, 10 megas. Ahora, ojo, depende cuánta gente hay en tu casa. Si son 4 computadoras haciendo streaming de Netflix, se van a ver, pero mal. No se va a ver en 4K, ni mucho menos. Se va a ver más o menos bien. Y ahí tienes que empezar a sumarle. Yo creo que los servicios tienen sus pros, sus contras, pero finalmente hay una opción para ciudades grandes, para lugares donde hay cobertura 4G y no había, o no hay, o no te gusta, o no quieres contratar un servicio tradicional de internet. Y otra cosa que usan mucho en su propaganda es no hay que esperar, ¿no? O sea, no va el técnico en 4 o 5 días, o hay que hacer cita, o ya sabes, voy de 9 a 6, ¿no? Y tú, pues, tengo que ir a trabajar, ¿qué hago, no? Entonces, bueno, aquí tú vas a la tienda, compras tu módem, te vas a tu casa, lo conectas, lo enciendes, lo configuras en un segundo y se acabó. Dinos qué opinas, si te gusta o no te gusta, te lo comprarías o no, si tuvieras la necesidad. Seguramente conoces a alguien que tiene un servicio de internet ahorita lento porque no hay facilidades y esta es una opción. Esperamos tus comentarios. Y continuando con el asunto de los candidatos y sus propuestas en plataformas digitales y lo que hacen en todo lo que es el ambiente digital, ya falta menos para la votación que 3 semanas, no, 4 semanas, 4 semanas, o sea, casi un mes, en donde, bueno, la nota de hoy es que anunció recientemente, hace unos cuantos días, Facebook, que está colocando una pestaña dentro del perfil de cada uno de los candidatos, un apartado de temas. Voy a entrar, por ejemplo, aquí a la de Ricardo Anaya, es la página oficial de Ricardo Anaya, con toda la información. Y del lado izquierdo está, ya sabes, como cualquier página de Facebook, está inicio, información, fotos, videos y temas.
¿Qué pasa con temas que están las propuestas? En este caso de Anaya está corrupción, economía, empleo, energía y seguridad interior. Las propuestas son muy concretas. Por ejemplo, hay una propuesta que dice: eliminaremos el uso del dinero en efectivo en todos los pagos y transacciones del gobierno. Tú puedes compartirla, puedes también reportarla si quieres. Y en fin, está lleno de propuestas. No son tantas, ¿eh? Voy a meterme a seguridad interior. Primera propuesta: nuestro objetivo principal es lograr un México en paz. Muy loable. Es una propuesta ahí, estoy leyendo cualquiera. Crear una fiscalía general autónoma y eficaz para garantizar que los delincuentes terminen en la cárcel. Esa es, por ejemplo, la página de Anaya. Me voy a ir a la de MIF. Entonces te metes igual al Facebook de MIF. Y en la pestaña de temas, ahí ya le metieron más contenido. Está agricultura, corrupción, economía, educación, gestión de ciudades, medio ambiente, migración, mujeres, salud, seguridad interior, seguridad social y tecnología. Tecnología, a ver qué dice don MIF. Entonces, bueno, en tecnología hay una entradita y dice: México tiene todo para lograr un liderazgo en innovación y desarrollo tecnológico de punta para convertirse en una potencia de conocimiento. Estas siempre son las propuestas de campaña. Incorporaré criterios de género en todas las actividades de inclusión digital, ciencia y tecnología. Impulsaré la personalización de servicios digitales de forma segura y transparente para el usuario. Garantizaré un portafolio de servicios digitales gratuitos y accesibles para toda la población a través de los concesionarios de servicios de telecomunicación. Va a regalar internet en tu casa, no sé. Promoveré el ejercicio pleno de derechos digitales en un entorno digital seguro y confiable. Ahí está, lo de MIT. Luego vámonos con el Bronco, Jaime Rodríguez. También le metieron ahí horas. Y es lo que más tiene. E igual, austeridad, comercio exterior. A ver, tecnología. Vamos a ver qué dice el Bronco en tecnología. Pocas propuestas en tecnología. Invertir el dinero que se le daba a los partidos políticos en tecnología y proyectos de innovación. Palabras muy bonitas, hay que ver. Usar la inteligencia y tecnología para obtener mejor seguridad y combate a la delincuencia. Y hacerla universidad ciudadana a nivel nacional para que todos tengan acceso a estudios superiores y gratis y por internet. Ahí está. Y por último está AMLO, que no tiene los temas. ¿Qué pasó? No están. O sea, en este momento que estamos grabando este TAG a las 11:28 a.m. de hoy, lunes 4 de junio, no está. Vamos a darle reload aquí a la página, igual ya los pusieron, pero no están los temas, lo cual se me hace pues que está en desventaja, ¿no? Porque finalmente no tiene esta pestaña de temas. Ahí AMLO, algo pasó, no los quiere poner o no sé por qué, pero no están los temas. Te recomiendo meterte. Finalmente está en Facebook, donde pues tú navegas seguramente mucho, y también recomiéndale a la gente que no domina las páginas y no está tan empapado de esto, pero sí tiene Facebook, que son todos. Dile, mete la página de los cuatro candidatos, no de alguno, de los cuatro, y lee ahí las propuestas concretas que están en la pestaña de temas en sus páginas. Y bueno, llega a México, no todavía todos los operadores, pero ya seguramente llegará en el futuro. Ahorita está nada más en Telcel. Esto que es el RCS. ¿Qué es eso? ¿Qué es RCS? Bueno, si te pones a averiguar un poquito, resulta que el WhatsApp en muchas latitudes es muy utilizado, pero en Estados Unidos no. ¿Y por qué no usan los gringos WhatsApp? Bueno, porque utilizan, todos los que usan iPhone, que hay un gran porcentaje de usuarios de iPhone en ese país, utilizan el iMessage, que es el sistema de mensajería SMS de Apple, que desde un principio Apple le metió bastante desarrollo, le echó muchos kilos, y si tú ves una conversación de iMessage en un iPhone, pues verás que es una cosa muy distinta a un SMS normal, que aquí recibimos generalmente con notificaciones y etcétera, ya los regalan y no importa. Bueno, pues resulta que en otras latitudes se utiliza mucho más, por ejemplo, esto de Apple, que es el iMessage. ¿Qué pasa con esto? Que Google desarrolló el RCS, que es el Rich Communications Service, que es pues como un tipo WhatsApp, tipo iMessage, pero utilizando puros SMS en tu celular. Esto viene al cuento porque Google no le ha pegado, o sea, ha hecho varios intentos en mensajería. ¿Cuál fue el último que vimos el año pasado en Google I.O.? ¿Era Halo y qué? ¿Y Duo? No, Duo es de videoconferencia, pero era Halo y otro.
pues otro por ahí que ni el nombre nos acordamos, en donde no, nadie lo usó, no funcionó, no pegó, y ahora están, ya lo tenían, pero en México ya funciona esto que es el RCS, que para configurarlo hay que bajar los mensajes de, la aplicación de mensajes de Google, la bajas en tu Play Store, y lo que obtienes es unos SMS muy distintos, con muchas posibilidades, donde puedes poner ahí mucho más contenido, puedes meter tipo un WhatsApp, ¿no? Entonces, así para dejarlo un poco simple. Aquí, en caso de que no haya conexión Wi-Fi o que no tengas datos móviles, el mensaje se convierte a un SMS normalito. Entonces, llega el texto, nada más para que no estés incomunicado, para que el mensaje salga, pero ya con datos o Wi-Fi, pues esta es una conversación un poco más multimedia, más enriquecedora. ¿Va a ser un parteaguas mundial? No. ¿Lo va a utilizar mucha gente? Pues no, porque aquí, por ejemplo, en este país, México, usamos ya el WhatsApp. Entonces te digo, no, mira, baja el RCS de Google para que pueda. El problema que siempre sucede es que la otra persona no lo va a tener. Es como Telegram, ¿no? Todo el mundo dice, no uses WhatsApp, usa Telegram, porque es una porquería el WhatsApp. Sí, está bien, cargas tu Telegram y tienes 3 contactos. Porque nadie, o muy poca gente, tiene Telegram. Entonces, bueno, es difícil hacerlo. Esto va a pasar exactamente igual. Yo lo dije hoy, en unos meses veremos qué pasa con el RCS o el sistema de mensajes enriquecido desarrollado por Google, que ya funciona en México con Telcel, llegará a todos los demás proveedores, pero a ver quién lo está usando. Y bueno, comentarios, tenemos a Antonio Díaz, dice, disculpe, ingeniero Matuk, sinceramente, ¿cree usted que en pleno 2018 es necesario adquirir un plan de renta? Y lo comento porque actualmente el prepago tiene muchos más beneficios que a veces un plan. Un ejemplo es Unifón, donde ya ofrece internet ilimitado en prepago. Saludos a todo el equipo de 1-0. Sí, Antonio. Sí creo que los planes de renta van a seguir funcionando porque estas promociones como la de Unifón y otras que hay, siempre son eso, son promociones. No están constantes. Estaba la de los 10 pesos, ¿no? Ajá, de Unifón. ¿Que eran diarios o cómo? ¿Al mes o qué? No, diarios, ¿no? Diarios, creo, sí. 10 pesos diarios por todo lo que puedas. Pero entonces, ahí tienes que tener tú mucha disciplina para estar recargando tu teléfono. Los planes, que ahora ya hay unos más económicos, precisamente ofrecen eso, te olvidas, ¿no? O sea, te cargan directamente tu tarjeta de crédito o débito, no, crédito, sí. O lo puedes tú ir pagando al mes si quieres, no tienes que cargártelo, pero yo creo que la tendencia debería ser los planes. Y esto obedece, es triste, pero así es. En el grupo de países más desarrollados hay más planes de pospago. ¿Por qué? Porque la economía sí es, pagan su servicio de internet, todo lo cargan a la tarjeta. Y gran parte de la población está bancarizada, tienen tarjeta. En economías como la de México y otras muchas, donde no toda la población tiene acceso a una tarjeta de crédito, a un instrumento de crédito, pues está el prepago. De hecho, el prepago lo inventamos en México. De hecho, creo que en Querétaro, en particular, ahí alguien de Telcel lo inventó, la idea de poder prepagar, y se extendió a todo el mundo a miles de cosas. Hoy prepagas todo, o sea, lo que se te ocurra, ¿no? Pero bueno, yo creo que sí van a seguir existiendo. Ahora, Antonio, igual tú tienes tiempo, disciplina y todo para ir a hacer tu recarga, ¿no? Suponte al súper de conveniencia o por el mismo teléfono. Mucha gente no, que no está acostumbrado a hacerlo, no hacen la recarga y se queda sin saldo y luego compra lo que sea y gasta más. Yo creo que al final de cuentas gastas más. ¿Tú crees o no? Sí. Con el prepago. Con el prepago, sí. Porque no estás programado. Si tú tienes un plan de X pesos, los planes ya la mayoría son minutos ilimitados, también las recargas, y tienen que 3 gigas, 5 gigas, 6 gigas, pero además te incluyen WhatsApp y redes sociales ilimitadas. Entonces, hay que hacer bien la cuenta cuánto gastas al mes y si te conviene o no. Eduardo Castillo, buen día, señor Matul. Le comento que voy a ir a China en octubre y le quiero preguntar qué me recomienda comprar en tecnología allá. Sé que hay muchas cosas, pero usted qué me recomienda. ¿Será una que convenga comprar un Xiaomi estando allá? Gracias y saludos. Híjole, Eduardo. Mira, ¿cómo diré esto sin sonar pues, payaso, ¿no? Yo tengo la oportunidad de estar en Asia varias veces, en particular en Japón y en China, y yo como turista no encontré nada que no hubiera aquí. No había, sobre todo en Japón, ¿no? Donde esperas encontrar
Nada. Las mismas tiendas tipo, ojo, como turista, igual la gente que vive ahí conoce más, pero tú vas como turista, no sé si tú vas ahí como turista o a trabajar, pero vas a ir unos días, hay mucha oferta, excesiva oferta, pero es lo mismo. Ahora, si te quieres comprar un teléfono fuera de, en este caso en China en particular, primero revisa los precios, eso es obvio, pero segundo revisa el asunto de las bandas, que funcione en todo el mundo o en este caso en México, porque si te compras un teléfono muy económico, resulta que no vas a dar con la banda 4G aquí en México, entonces vas a tener un teléfono muy bonito, muy moderno, pero que vas a dar máximo en 3G y eso no lo quieres. Entonces, pero ¿por qué no te vas? Se va en octubre. ¿Por qué no te vas, Eduardo, y nos platicas qué viste? Porque yo la verdad es que no he visto nada. Y comentarios de gente que han ido por allá, igual de vacaciones o de trabajo, es pues sí hay muchas cosas, pero no hay así la gran oferta. Ahora, ojo, eso es distinto que si tú vas de negocio a comprar un contenedor de teléfonos. Bueno, sí, ahí sí, pero como turista, comprarte tu propio teléfono, revisa muy bien los precios y sobre todo recuerda que no hay garantía. O si hay, pues tienes que mandarlo allá, entonces no tiene caso. Jesús Sánchez, buen día, don Matuk, excelente emisión. Respecto a la caricatura de los Thunderbirds IR, que era Rescate Internacional, Super Mario Nation, Rescate Internacional, e inclusive manejaban un cohete con un volante de auto tradicional. Yo lo veía los sábados por el Canal 5 en los años 70, donde no existía todavía TV Azteca y efectivamente se notaban los alambres de las marionetas. Me llegaba a asustar el movimiento de los ojos de algunos de los pasajeros. Era algo muy raro, saludos. Sí, justo después del TAC pasado me puse a ver por ahí en YouTube, hay algunos detrás de cámaras y un par de episodios, pero igual si tienes hijos, hasta unos 10, 15 años máximo, no te van a hacer caso, igual ver un capítulo no está mal, y sobre todo explicarles cómo se hacía. Los monigotes son grandes, o sea, no son chiquitos, son grandes, y toda esta escala, no sé cuál es la escala, pero no está tan chiquito todo, o sea, es grande para que lo puedan manipular las personas. Lo que no sé es cuánto se tardaba en hacer un capítulo, Muchísimo. Sí. O sea, no, qué bárbaro, porque todo es como tipo stop motion, tipo, ¿no? Más o menos. Unos pedazos, unas escenas, y la parte que están en las marionetas, pues sí es grabación normal, pero bueno. Rolas, ¿cómo que no sabe por quién va a votar? ¿Unas personas con tantas herramientas para informarse y no sabe por quién va a votar? Pontón sí sabe. Le da RT a las publicaciones de Anaya. Siempre los indecisos, curiosamente, son panistas. Un ejemplo, ahí está Denise Dresser. Decepción total de 1-0. Vamos. Se acabó este tag. Ya. Pero ya continuó. Rolas. Se vale, ¿no? Claro. ¿O no? Si Pontón le da RT a los tweets de Anaya, pues qué bueno, ¿no? Finalmente el voto es libre y secreto. Yo todavía no decido mi voto. Ya lo estoy perfilando. Todavía no lo decido. ¿Tú ya sabes? Más o menos. Va, ya hay dos, tres. Sí, ya. Muy bien. Tadeo Chan. Buen día. Ya que están tocando el tema de los candidatos y cómo están en internet, ¿por qué no se echan una nota con las propuestas tecnológicas que tiene cada candidato? ¿O por qué no una nube donde platiquen más a gusto sobre el tema? Pues sí, acabamos de ver unas que están muy paupérrimas, ¿no? O sea, muy, vamos a dar internet y vamos a, híjole. Buena idea, Tadeo, muchas gracias por tu comentario. Fer, Matuk 2024, la política no es complicada, depende de quién te la explique. Muchas gracias, Fer. Samuel, si la mayoría de las promociones en Hot Sale son fake, un décimo llega a ser real y con poco descuento. Yo compré una bocina Bluetooth Tron Smart T2 que recomiendo mucho, de $599 a $425. Creo que fue una buena compra. Inclusive las tiendas físicas copiaron esto del Hot Sale, con el Hot Day. Nunca me pierdo nada de 1-0. Pues sí, hubo por ahí varios reportes de esto, pero bueno, finalmente ya pasó. Platícanos si compraste algo. Bolaños, José Ángel, me gustaría en un futuro poder trabajar con ustedes en 1-0. Me gusta mucho la tecnología y todo lo que hacen ustedes me entusiasma para querer formar parte del equipo. Usted mencionó talento, me gustaría saber en qué aspecto y qué tipo de talento busca, pues seré ingeniero en sistemas y pienso podría ser de gran ayuda. Gracias, un saludo. Pues
José Ángel, pues ahí hay una pestaña de vacantes en el sitio, y aquí es un poquito más. ¿Tú qué haces? No, ¿qué buscamos? Bluca Rodríguez, Lord Matuk, caballero de la libertad de información, ¿sería posible que haga un video de cómo hacer una empresa de internet? ¿Qué onda con las nuevas políticas de privacidad de la Unión Europea? Es otra historia, hasta aquí no nos afecta, a todo el mundo le dijimos sí a todas las políticas de privacidad, un día las analizaremos, pero... ¿Sería posible que haga un video de cómo hacer una empresa de internet? No sé a qué te refieres, Bluecar. ¿Una empresa en internet? ¿Una empresa de internet? No lo sé exactamente, pero si nos dices, igual por ahí podemos hacer algo. Emanuel Pintor, buenas tardes. Me gustaría saber cuál es el WhatsApp de 1-0. Muchas gracias. Pues ahí está el número, ¿no? Ya está apareciendo. ¿Podrá aparecer? Sí. Ahí tienes el número que mandar un mensaje. Añadir a tus contactos y decir si acepto recibir los mensajes. Y por último dice... ¡Ah, caray! ¡Qué feo nombre tiene este señor! ¿Cuál? O... punto, bueno, no, O espacio, G espacio, T de tío, forever. Híjole. Solo esperemos que en las próximas elecciones todo salga con naturalidad y sea el pueblo mexicano el que realmente decida quién será su próximo representante. Las encuestas actuales realmente no sirven de mucho. Ya no me da tiempo de platicar de la encuesta que puse ayer del candidato. Sí. Donde no puse los nombres de los candidatos para tratar de esquivar a los bots, duró unas horas. Porque hasta anoche, o sea, domingo a la noche, eran como 4,000 votos, ganaba AMLO con 50%+. AMLO, Anaya, Mid, Bronco. Y hoy en la mañana ya tiene 13,000 votos y 67% Mid. Entonces, bueno. Pues no sé qué ganan haciendo eso. No entiendo el razonamiento de tener gente ahí, porque no, eso no es un robot. Son gente votando, porque nunca hacía el nombre. Pero bueno, esos fueron los comentarios de este tag. Y bueno, ya para irnos, la encuesta de la semana no nos fue bien, ¿eh? ¿No? Más o menos. Más o menos. ¿Qué gadget compraste o vas a comprar en el Hot Sale? 947 votos. Y las opciones son varias. Y ganó el abstencionismo. El 45% no voy a comprar nada. Y de los que sí, los que dijeron que sí iban a comprar, hay un empate entre consola de videojuegos y un smartphone, 13%. Después sigue computadora o laptop, 11%. Después una Smart TV, 9%. Y por último una bocina Wi-Fi, Bluetooth o un equipo de sonido, 8%. Pero el 45% nada. Estamos rotos, ¿verdad? ¿Tú qué compraste en el Hot Sale? Yo nada. Yo tampoco. Nada, nada más vi de vitrina, sí, fui a ver el aparador, pero no compré nada. Pero bueno, muy bien, ya nos vamos. Muchas gracias por acompañarnos en este tag del día lunes 4 de junio aquí en 1-0.com. Visítanos en 1-0.com, tenemos ahí mucha información. No es nada más nuestro canal de YouTube, es una parte de lo que hacemos. En el sitio publicamos todos los días muchas noticias. Y bueno, pues en la producción Alberto Villanueva, yo soy Javier Matuk y nos vemos por aquí la siguiente semana.